I ara ràpidament tindrem oportunitat de veure les primeres imatges que ens han arribat d'aquests quatre advocats del grup d'Alerta Solidària que estan defensant aquests joves independentistes que es dirigeixen ja cap a la caserna de Tres Cantos, on estan detingut aquests set joves i tindran oportunitat, Gonzalo, entenc, de prendre la primera declaració amb els seus advocats. De... Entenem que són un grup d'advocats que no coneixen els seus defensats encara. Y que aparte tienen la oportunidad de tener una primera conversa sobre qué ha pasado. ¿no? ¿Qué él sí o qué es el que racuman un abogado en estas ocasiones? Bueno, cuando nosotros asistimos a algún detenido en una causa que está declarada secreta, es poco lo que se puede declarar y lo aconsejable sería no declarar, porque en realidad, si no se conocen los hechos, no se conocen las evidencias, ¿para qué vas a declarar de algo que no sabes? Todo lo que digas puede contradecir lo que ellos tengan y además. Lo que establece el convenio europeo es que uno tenga derecho a contestar sobre los hechos del que se le acusa, pero no en genérico, de los hechos concretos, y esto pues ¿Sí? sí, és un poco esotérico entonces, con mayor razón para esperar a a a leer la causa, ¿no? Ah, claro, quan deixen aquests dos joves en llibertat amb càrrecs de pertinença a organització terrorista, això, eh, des del punt de vista jurídic com s'entén? Abans de la publicitat ja, eh, posaves aquest interrogant que costa molt d'entendre, ¿no? No, yo creo que esto es más que preguntárselo a un abogado, tiene que preguntárselo a un prestigitador, porque evidentemente eh nosotros nos movemos en unos parámetros concretos, unos parámetros legales en los cuales ante determinadas situaciones pues hay determinadas respuestas, pero eh, unas personas acusadas de pertenencia o colaboración con una organización terrorista que quedan en libertad en comisaría ya es raro, es muy raro. Y por otra parte, todo este despliegue de exhibicionismo que hemos visto por parte de la Guardia Civil con vídeos editados de las entradas y registros, una causa secreta. Yo creo que se estaba analizando bastante el concepto de terrorismo y se está tratando de construir el concepto de rebelión. Son dos cosas que están de lo que yo veo en el comunicado de la Fiscalía. ¿Es así? en el momento que haya secreta sumar y todas estas imágenes que que enseña a toda la audiencia, estas imágenes no se habrían de ahora no Supuesto que no, si no 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 no, no la causa está secreta, está secreta para todas las partes, exceptuando para el juez y para el ministerio fiscal, que es lo que establece la ley. Pero que se haga una exhibición así, yo vi el vídeo y hay una portada de presentación de ese vídeo. Y por otra parte, creo que en un país en el que ha habido tanto terrorismo, eh, acusar de terrorismo es una cuestión seria que no merece esta banalización. Creo que esto es. A mí me parece que había gente que vivía muy bien contra el terrorismo y parece que necesitasen mantener viva una situación que afortunadamente ha desaparecido. De ahí avanza la publicidad. El gran activo del independentismo es la no violencia. El independentismo catalán es la no violencia. ¿Qué se está buscando? Bueno, yo creo que se está buscando, por una parte, crear una imagen que tal vez justifique lo que va a venir y, por otra parte, yo creo que se está tratando de deslegitimar una lucha que se ha legitimado a nivel internacional. En base a que es un movimiento no violento. Han habido manifestaciones con un millón de personas en la calle, han habido una serie de, de, de eventos en los que no han habido actos violentos. Y claro, si nosotros vemos todo este despliegue policial, este despliegue policial tiene que ver con reprimir violencia. O tal vez no, o tal vez no, y ese es el problema. Es que no saben luchar contra la no violencia, porque evidentemente en una actuación no violenta lo que se hace es dar, es trasladar todo el ejercicio de la violencia al Estado y. Asumir las consecuencias de ese traslado. Yo creo que los catalanes han sido exitosos en eso y, evidentemente, eso fuera de, de, del Estado les está causando mucho mucha preocupación y, y, evidentemente, puede ser que por ahí vayan los tiros. ¿no? Vostè, que vive a Madrid, eh, desde el punto de vista un ciudadano de un sitio de carrera, Carré, es la imagen de la ciudad después de total seguimiento que se va a hacer de esta operación antiterrorista, como definía la Guardia Civil la Fiscalía? Bueno, yo creo que mucha gente que vive fuera de Cataluña lo que está pensando es que estamos como hace 10, 15 años con la cale borroca en las calles de Cataluña, también hemos escuchado temas de katana, o sea, yo venía caminando por Barcelona hoy y estaba preocupado si me iba a encontrar alguna persona con una katana o con, una, con alguna cosa, la verdad es que, es que se está tratando de dar una imagen tanto de Barcelona como de Cataluña que no se corresponde con la realidad y en eso los medios de comunicación en el Estado no han sido neutrales y eso yo creo que deberían de hacérselo ver. ¿Usted marca, partana que esta operación a la vigilia, a las pocas semanas de conocer la sentencia de octubre? Sí, en los países como Turquía esas cosas se suelen hacer. Preparar el ambiente. ¿Está diciendo que España es como Turquía? Ya lo he dicho muchas veces. Creo que llevamos un tiempo largo viendo comportamientos que son impropios de un Estado democrático, de un Estado que ejerce de demócrata. Una cosa es llamarse democracia y la otra es ejercer de demócrata. Tot el que vam viure ahir és possible per la reforma famosa del Codi Penal, que abans comentàvem a la sobretaula? Bueno, yo creo que no. Eh, creo que el, el Código Penal está preparado para esto y para mucho más. Y lo que pasa es que evidentemente el Código Penal ha tenido 32 reformas desde su promulgación. Eh, entonces, tal vez la pregunta sería: ¿Cuál de todas esas reformas que ha generado ese engendro que tenemos hoy como Código Penal es la que ha llevado a esto? Pero yo creo que, que esto corresponde a otros parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros? Parámetros políticos, evidentemente. Pero vamos a ver. Eh, nosotros, insisto, creo que la, los datos que se manejan in, en una causa secreta no son muchos, pero hemos visto unos señores salir con unas bolsas que se supone que ahí iban explosivos. Sí, sí. Es que. O, o, son, o son unos auténticos kamikazes o ahí no iban explosivos. Y además uno no se puede pasear con una bolsa de plástico con explosivos porque cuando han habido explosivos, actuaciones con explosivos o con la. Presunción de que los hay. Siempre han venido los profesionales en manejar eso que se llaman TEDAX. y yo no he visto a nadie en las imágenes que han difundido profusamente la Guardia Civil. ¿Cómo arreban las seves opiniones y valoraciones de todo eso que está pasando y está explicando aquí al alto a Madrid? Bueno, yo yo creo que que Madrid son muchos Madrid. Yo en el que me muevo, pues esto es preocupante. sin duda que es preocupante porque evidentemente esto va por donde ya pertanyia una consciència que estan passant coses molt estranyes. Sí, lo que pasa que yo me vivo en un Madrid, en un Madrid con consciència. pero hay muchos otros Madrid sí, 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 eh, en sí. los que hay bastante poca conciencia y yo creo que ahí eh, la gente, pues, insisto, creo que pueden estar pensando que están ante una situación de cale borroca cuando realmente creo que los catalanes han dado un ejemplo de de, de, y un ejemplo de civismo. Oiga, fueron a Madrid en marzo a hacer una manifestación multitudinaria y los servicios de limpieza no tuvieron que limpiar la ciudad porque uh -huh. lo, la limpiaron los manifestantes. a mí, a mí eso creo que és una carta, una tarjeta de visita molt important. ¿no? Eh, anem, fem un salt ja a la sentència que arribarà en principi les primeres setmanes del, del mes d'octubre. Vostè està convençut que reactivarà la tercera euroordre? Sí, nosotros estamos listos. Llevamos semanas ya listos. Eh, què vol dir això, listos? O sea, Estamos preparados para cuando se produzca. Nosotros tenemos las líneas de defensa, los abogados eh, preparados, tenemos toda la documentación que se necesita aportar a los tribunales. Eh, iba a estar yo aquí si hubiésemos estado nerviosos con lo que va a venir. No, no, usted no decir... nervioso, no, 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 la verdad es eh, eh, que. Yeah, pero, seguramente pero, la procesó no, de una pardín en algunos momentos. No, 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 no créame que no, o porque o to no. todavía no hemos tenido una situación realmente de nervios, pero además nosotros lo hemos preparado con tiempo, hace. Va fer, va un año cuando se retiró la segunda euroor yo dije vendrá la tercera y lo dije en este plato también y por lo tanto llevamos un año recopilando información datos material para estar preparados para la tercera y mi defendió estánn perfectamente situados ante esa tercera euroorden y tranquilos Y para rebre aquesta tercera euroordre se des del lloc on viu ara o seran traslladats a algún altre país. No, eso, eso solo sale en algunas mentes muy calenturientas de que si iba a Tailandia, que si iba a Qatar, o sea, es que, es que son cosas de locos y que tienen que ver con la intoxicación mediática de un sector concreto de gente que se dice profesional de la información, pero que no se basa en ningún dato. Mire, que a Tailandia porque no hay extradición. Bueno, Roldán lo trajeron de Tailandia. Además, yo el último lugar que le recomendaría a alguien es irse a una cárcel de Tailandia. Creo que es una cuestión de lógica. Ellos están donde están y ahí es donde se les va a defender de euroórdenes. Y es más, las autoridades locales también saben que están ahí y las autoridades españolas también saben que están ahí. Es más, al presidente Puigdemont le remiten escritos las autoridades españolas directamente a su domicilio en Bélgica. Uh -huh. Los tenemos ahí guardados, los sobres oficiales que se los remiten ahí. ¿Por qué se va a ir? Ah, demà vens el termini perquè el president Torra retiri les pancartes del Palau de la Generalitat i també els llaços grocs. Eh, creu que ho farà? No sé, jo no que... uso reloj. Esa es una decisión que tiene que tomar el president Torra, pero yo creo que eh, él la tomará como persona responsable que es y además com un político concienciado i bueno, El justicia, justicia, has ¿Cómo afrontas y en su explicar al judicio del 18 de noviembre que ha pospuesto a después de las elecciones? Bueno, a mí no deja de sorprenderme que se ha señalado un juicio para el 19 de noviembre y todavía no sabemos si se han aceptado o no las recusaciones y quiénes van a componer la sala. Es decir, primero fijan la fecha y después van a ver quiénes van a componer la sala. Me da la sensación que el secretario judicial, el de la Administración de Justicia, una vez más puso la carreta delante de los bueyes. Primero había que resolver la recusación. Y después, en función de los magistrados que la formen, establecer la fecha en que se iba a celebrar. Sin embargo, pusieron la fecha y no sé por qué me, me da muy mal espina eso de que cuando la carreta va adelante los bueyes, algo raro hay. Um... Cuán la carreta va ¿Vol dir que al que acaba de explicar a ahora, Gonzalo Boye, a qué esta data del 18 de noviembre la pudemos borrar de las previsiones informativas para que pudiera ser modificada en relación con dicha recursos? Yo creo que van a haber pocas modificaciones porque creo que a ver ya les ha costado mucho entender que una persona que se ha pronunciado sobre todos los temas que se van a enjuiciar no puede formar sala y tal vez termine formándola como es el presidente del tribunal superior de justicia eh, nosotros. Creemos que no era necesaria toda esta vulneración de derechos fundamentales para enjuiciar al presidente Torra, porque se puede estar de acuerdo o en contra del presidente, pero de una cosa no se puede estar de acuerdo. Él sigue siendo titular de una serie de derechos, entre otros el de debido proceso, el de juez imparcial. Es decir, ¿por qué todo esto? ¿Para qué? ¿Cómo creo que acabará el judicial del 10 de noviembre si es que se celebran esta data? ¿Se lo cuento el 19 por la tarde? ¿Qué da ya en bueno, si teníamos tanto... Sí. I a a més, no, no, em consta que ha ràpidament, per tant, no ha de deixar marxar. Esta nos han reducido de dos jornadas a una, pero yo prefiero informar al tribunal de cómo va a resolverse eso el día 19 y después a ustedes. Pero usted tiene palomitas ya. Nosotros vamos a hacer un juicio que yo creo que el tribunal lo va a agradecer porque vamos a hablar de derecho, de mucho derecho. I un taloboyer. Un plaer, com sempre, que sigui avui aquí Tot es mou. I ja queda prevista la conversa també per al dia 19. El deixem marxar perquè ja fa una bona estona que l'estaven esperant i, per tant, eh, disculpi. Eh, en